Hi guys, good evening, good evening. Good Hello, night. Hello, hi, hi there. Good evening, everybody. Thanks a lot for joining. Hi, Omar, great to see you. Hi, teacher, good evening. Better, hello, I see Elizabeth. Nelson, acabo de ver sus mensajes, guys. I'm sorry for the delay. Lamento la espera, pero gracias por estar acá. Oscar, Rachel, Roxana, Nancy, me alegra verla. Happy to see you there. Hi, Kevin, how you doing? Paola, how are you? So I see Trini, creo que por ahí vi el mensaje de Sophie también. Thank you, guys. Gracias a todos por conectarse. Thank you so much for being here en la semana número 3. Ya casi se nos va, casi se nos termina, right? And el día de ahora vamos a practicar un poquito la parte de descripciones, like, de qué es lo que está pasando in this very moment. Les pedía por ahí que buscáramos una de sus fotos, right? No es necesario que estén con toda la familia. So, cualquier foto donde estén haciendo alguna actividad para que la podamos utilizar, o de animales, o de algún viaje que hayan hecho, una actividad en su casa, anything para que la podamos describir, right? So that is the idea pretty much. And, antes de poder ya dar inicio con las actividades que tenemos para el día de ahora, solamente les voy a tomar asistencia. Regálenme un segundito here. Just a moment. And para que ya podamos iniciar. Guys, ¿alguien me falta todavía el trabajo de plataforma? Esta es la semana 3. Pero estaríamos terminando en la plataforma la semana número 4. ¿Todos vamos en la 4? ¿Alguien se me ha quedado? ¿Alguien ya terminó? Yes. Creo que algunos ya la terminaron, ya están solventes contadas, right? Yes. Yeah, yeah, I was checking that. So algunos ya estamos like done super, super nicely. Gracias, Tatiana. Thank you so much. And si nos vamos quedando, please, intentémonos poner al día esta semana, este día viernes que no tenemos clases para que ya quede lista y la próxima semana, pues ya usted no tenga esa responsabilidad adicional. ¿La ponen en la autónoma? So, deme solo. Yo solo los viernes las puedo terminar porque no me queda tiempo en la semana. Oh, vaya, no hay problema. Entonces, este viernes, que no tenemos clases, right? Sería sí, de aprovechar al máximo para ya dejarlo listo. Igual viernes las tengo. Ok, cool, 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 cool. Yes, that's fine. That's really, really fine. Y de hecho salimos bien porque si la terminamos este viernes, pues ya para la próxima semana no tienen tareas adicionales en la plataforma. Solo nos quedamos con la práctica, right? La práctica diaria. Ok, guys. Gracias por encenderme la camarita. Thank you so much for that. And solo me van regalando confirmación verbal, al igual que lo hacemos siempre. No me funciona. Oh, acabo de ver. Cierto, no me cierto. Funciona desde ayer, ya casi terminando la clase de ayer, se me cerró y no lo puedo abrir. Cierto, alguna configuración. Váyame, ya lo reporto, no worries. So, denme un momento. Que no sé por qué está cargándome un poco lento. Ok. Ok, ok, ok. Ok, let me see. Today is Wednesday. All right. So, Jennifer Martínez está por aquí. Jennifer, no. Kenny. Kevin. Kevin sí está, creo. Gracias, Kevin. Kimberly. Gracias, Miss. Sorry. Ladies. Oh, Leticia. Lisbeth. Marco Quijano. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Gracias, Mary. María de Los Ángeles. Mirna Alejandra. Porque tengo. Sí.
inglés en cuanto te dije, Nancy. ¿Tú sabes inglés? Present. Gracias, Miss Nelson. Presente. Gracias. Tatiana, creo que escribió por ahí. Presente. Oh, gracias, Miss. Omar Mozo. Omar, creo que vi a Omar, pero no sé si tenía problemas de internet. Omar. Oh, sí se salió. Lo vi al inicio, pero quizás el internet lo está sacando. Ok, Oscar Rodríguez. Present. Gracias. Oscar Rosales. Present. Thank you. Un segundo. Pablo Cornejo. Present. Pablito, thank you. Paola. Present. Mamá. Raquel. Present. Thank you. Raúl. Mira esto. Mamá. Rebeca. Rebe. Present. There we go. Present. Rose, not here. Rosemary. Present. Gracias, Miss. And Roxana. Roxana, por ahí es Roxana. Present. También. Gracias, Miss. Sandra. Okay. Sofía. Presente. Gracias, Miss. Teresa. Teresa, creo que sí la vi. Present. Temprano. There we go. Trinidad de Mercedes. Present, Miss. Gracias, Miss. Trinidad Sofía. Present, teacher. Gracias. Hola, Mirna. Sí, no se preocupe. Ya tomé asistencia. No worries. And Verónica. Present. Gracias. Thank you. Ok, guys. So, let's get started. El día de ahora, vamos a practicar un poquito describiendo probably activities, que es lo que estamos haciendo, or qué es lo que está haciendo nuestros familiares. Solamente para darles un poquito de review, el día de ayer veíamos la estructura. And the present continuous siempre me va a ayudar a decir qué es lo que está pasando ahorita, right? So, for example, si revisamos las cámaras de los compañeros, if we check everybody's cameras, so tell me, what are your classmates doing? ¿Qué están haciendo? So, what are your classmates doing? So, ¿qué están haciendo, guys? ¿Qué están haciendo los demás? What is everybody doing here? For example, yo veo a Nelson y creo que está tomando nota. So, I can say, oh, Nelson is taking notes, right? So, I am learning English. I'm learning English, exactly. Y creo que escuché un baby también por ahí. Yes. Ah, okay. So I'm listening to your baby. Uh-huh. So, ¿qué están haciendo, guys? ¿Qué están haciendo los demás? What are they doing? I see, for example, Paola, y está como, ya creo que el cansancio de los ojos, you know. So, Paola, for example, is rubbing her eyes. So, los está como frotando, right? Ya el cansancio del día, pues ya pesa. So, pretty much, cuando describimos qué es lo que está pasando, utilizamos esto de acá. Y si se fijan, siempre va is, o utilizamos la forma ing, right? So, pero no solamente es para hablar de las cosas que pasan ahorita. Yo también puedo describir actividades que normalmente yo no hago, pero que estoy haciendo este año, right? O sabemos que con COVID, con la pandemia, pandemic things and everything, todo cambió. Por ejemplo, antes no usábamos mascarilla. Ahora sí, todo ha cambiado, right? Entonces, para describir esos cambios, yo los puedo utilizar con presente continuo. Ayúdenme, please, a intentar describir algunos de esos cambios. So, ¿qué están haciendo este año? What are you doing, guys, in 2022 que no hacían antes? We are using the mask. Ah, yes, that's right. So we are like wearing face mask. That's right. Pues ni modo, tenemos que usar la mascarilla. So we are wearing face mask. ¿Qué más estamos haciendo? What are we doing?
We are wearing alcohol. Ah, yes. So we are probably rubbing, using, right? So para todo utilizamos alcohol. Le podemos llamar sanitizer. Okay. So we are using sanitizer. Okay. ¿Qué más estamos haciendo? What are we doing? ¿O qué no estamos haciendo? Give me more ideas, guys. For example, studying online. Ah, yes. So we are studying online. We are studying online. Exactly. Que antes era algo menos común, right? Probably 10 people, 20 people did it, pero ahora pues todo el mundo. Exactly. So we are studying online. Now, ya no estamos teniendo fiestas. La gente no está haciendo fiestas. So people are not, y ahora viene la forma negativa. Solo le voy a agregar not y eso es todo. So people are not celebrating parties. So people are not celebrating parties. ¿Qué más no estamos haciendo? ¿Qué es lo que ustedes no están haciendo o no hacen después de la pandemia, guys? Reunirse con familia. Ah, ok. ¿Cómo digo reunirme? Reunirme con familiares. ¿Cómo puedo decir eso? I am not meeting. Yes. I am not meeting. O no estoy teniendo reuniones. I am not having meetings with my family, right? Or with my friends, or with my neighbors, or with my co-workers. ¿Qué otro cambio han visto? What other change have you seen? Algo que veo que 3 años atrás no... Ya no nos abrazamos. Oh, okay. So we are not. Y tenemos hug, que es el verbo de abrazar. So we are not hugging anymore, right? So, ahora solamente es como el shake. So, we are not hugging anymore. Ya no se abrazan. We don't kiss people on the cheek anymore, right? We don't kiss people. We don't hug people. We don't shake hands. Yeah, so we are not doing that. For example, hace 2 años, hablando de tecnología, no había TikTok. Now, everybody's checking TikTok. Everybody's making TikTok videos. Everybody's watching TikTok videos. So, this is the point. Hablamos de cambios. If you take a look, no significa que yo lo esté haciendo en este momento, sino que estoy hablando también de cosas que antes no pasaban, pero que ahora sí, y quizás en el futuro van a cambiar otra vez. So, para esto me sirve present continuous. All right. Preguntas, guys. Your time for questions. Questions? Doubts? No? Ninguna? None? No. Wow. Okay. Okay. No, teacher. Oh, amazing. All right. So, yo sí tengo preguntas para ustedes. Imagine, guys, for example, I want to say, okay, ahorita estoy sentada. ¿Cómo puedo decir estoy sentada? Sit down, teacher. Ajá, y ahora ayúdenme con la oración completa. Si le pregunto, hey Omar, ¿qué está haciendo? What are you doing? I am. I am sitting down. Pero me le falta algo así. It is sitting. I am sitting down. Exactly. Eso es sentado porque ahorita está pasando. I'm sitting down. If I want to say, for example, oh, what are you doing? Me estoy bañando. How can I say me estoy bañando? I am taking a shower. Very nice. I'm taking a shower. Exactly. If I want to say, for example, me estoy preparando para mañana, ¿cómo puedo decir me estoy preparando para mañana? How can I say that? I am preparing for tomorrow. Very good. I'm preparing for tomorrow. I'm getting ready for tomorrow. Amazing. So that is present continuous. Now, guys, ¿tiene lista su fotito? Do you have your picture ready? Yes. Yes, yes, okay, amazing, amazing, good, vamos a mostrar la picture, now, but vamos a trabajar en grupos para que todos tengamos la oportunidad de compartirla, right, so, ¿qué es lo que vamos a hacer? If you are in the computer, hay un botoncito verde,
en la parte de abajo, in the menu que dice compartir. Buscan su foto, right? Y la comparten. If you are in your cell phone, igual les aparece un botón verde que dice share o compartir. So buscan de igual forma qué foto quieren, le dan clic, la comparten, and that's it. So, vamos a describir qué es lo que estamos haciendo en esta foto, right? Ya sea ustedes o su amigo, o su familiar, ¿qué están haciendo? What are they doing in that picture? So, I am celebrating a birthday, I am eating. Intenten agregarle mucho detalle de qué fue lo que pasó, aunque no se ve en la foto, right? No solamente una oración. Estoy sentada, I'm sitting down. Agreguen más. I am sitting down, I am celebrating, I am waiting for people. Todo lo que pueda, everything you can with that picture. So vamos a irnos por 10 minutitos, we'll be going for 10 minutes, para que podamos compartirlo, and por ahí los visito. Vámonos, let's go guys. Ya les muestro mi foto también. Let's go, let's go, let's go. Evening, no sé si puede, logró entrar, Miss, no la permite. Una imagen, bro. No es foto de mía, sino una imagen de internet, no sé si la quieren ver. Ay, pero no se puede. Hi, thank you. Es que nos va a bloquear. No podemos mostrar. Ajá, other picture. Busca una de las suyas. Look for one of yours. Es que fíjense que no tengo así en... Más que solos, en solito estoy casi siempre. It's fine, it's fine. Igual, cada picture siempre creo que cuenta una historia. So, cuéntenos qué es lo que está haciendo en esa picture. Or dónde está, if you're eating. Ajá. If you're visiting friends, ajá, todo lo que pueda, everything you can. Una más o menos decente. Mientras la busca, ajá, sí. Probablemente alguien más ya esté listo, like Tere, Nelson, Kenny, Paola, Trini. Sí, yo tengo una foto para compartir. Go, 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 para luego es tarde, go. Oh, that's okay. Beautiful. Okay. She is Fernanda and Sarita. They are my daughter. They are doing to homework. Oh, nice. Mm-hmm. Nice, I like it, I like it. That's a very nice one. So like a very nice picture, thanks a lot. Okay. Only. Oh, okay. No, but super, super nice, thank you. Teacher, ¿cómo yes. sería la palabra de pie o parado? Es stand, como le agregó ING, standing. Guys, ¿alguien más que ya esté listo? Is anybody ready? Teacher, yo solo tengo una foto así en mi teléfono. No la pude descargar. Vale, déjenme ver si lo puedo hacer más alto, no hay problema. Give me one second.
on classes. Permitirnos un video. Creo que la vemos. Sí, ¿verdad? ¿La logran ver? Can you, yeah, I think we can see that, Paola. Okay. The, ¿cómo, cómo digo? She is, uh-huh. She is my mom. Uh-huh. ¿Y ellas? ¿Ellas? They are my niece. Uh-huh. Sobrina. Yes, my nieces. Standing. Yes. ¿Y cómo se diría? How do you say in English? Perico. Perico. Parrot. Ah. Ella tiene un perico. Ah, ¿cómo, cómo lo dirían todos? She has a parrot. Yes. Only, creo. Oh, okay, cool. I like it. Now, one question. ¿Qué están haciendo en esa foto? What are they doing? De visita. They are visiting. They are visiting. Mm-hmm. Que sí, solo de visita andábamos. Oh, okay, sí. They are visiting. Okay, nice, cool. Thank you so much for that. I like it. That's okay. I'm going to get it here. Give me 1 second. Okay, there we go. Next person, guys. Who's next? Yo ya tengo mi foto. Good. Compártala, share it. La más decente encontré. Pues la tengo en el teléfono, teacher. No hay problema. ¿Y está conectado ahorita con el teléfono? No. ¿Está con la computadora? Sí, vamos a ver. Permítame, si déjeme ver si la puedo hacer más grande. Ahí está. Oh, what are you doing in that picture? I am working. Oh, okay. What are you using? Perdón. ¿Qué está usando? What are you using? ¿El welder? Ajá, yes. Es un aparato de soldar. Ajá, so welding machine. Okay. Are you wearing a mask? En la foto, are you wearing a mask? ¿Usa máscara protectora? Are you wearing a mask? Yes, es una careta. Mm-hmm. No sé cómo se dice. Sí. A face mask or a face protector. Face. Okay. All right. ¿Y cómo sería para decir allá un y han un estructura, como decir, estoy sobre la estructura o apoyado? Puede ser, estoy como parado. I am standing on the structure. Or sí. I am, estoy como sostenido. I am leaning. Estoy como así de ladito, sí. I am leaning. Leaning es como cuando el cuerpo está apoyado. So I am leaning on the structure. Mm-hmm. So, ¿qué está haciendo? What are you doing in this picture? What is that? Es una escalera, no, right? That's not a ladder. No, es una, ¿cómo se llama? Es una pieza para una discoteca. Tarima, quizás una tarima. No, es donde van las luces, como exacto. Las. Exacto. Oh. Okay, so you're making the structure for the lights. Yes. Oh, okay. No soy de bailes, guys. Pero ya les he visto. Oh, exacto. Thank you. I love your picture. Ya ven, de una foto tan pequeña pueden decir tantas cosas, guys. Thank you so much, Oscar. That was really nice. Thank you so much. Okay, guys, compartan sus pictures. Los ven un momentito. I'll see you in a moment. Okay.
¿Nadie más? No. Ya pasamos todo. Hi. Bueno. Okay, so escuché que estaban terminados. You're done, right? Okay, so lograron contar como varias cosas de su foto. Were you able to share a lot of details? Sí. Yes. Yeah. Más okay. O menos. No, super genial. Vaya, give me one moment. Ahorita regresamos. Give me just a second here. And we'll go back. Okay, guys. So thanks a lot for coming back. We were like describing the pictures, talking about the activities you were doing. So first, let me share my example y luego vamos a tener un par de voluntarios, víctimas, you know, lo que podamos here to talk about this. So les voy a compartir my picture. Give me one sec. Oh, give me one moment, please. Okay, there you go. Can you see my picture? Yes. Yes. Okay. Yes. This was like 10 years ago. This is me and I'm crossing from this side to this other side. This is my sister, and my sister, I don't know what she is doing. She is just watching maybe some animals in this part. And this is my best friend. My best friend is laughing at me. So my best friend is laughing, right? So se está riendo. My best friend is laughing, is making fun of me because it was difficult for me to cross. And that's it. So I am like hanging, right? So I'm just like hanging from that structure. And that's it. Okay, now guys, volunteers or victims. ¿Quién va primero? Yes, Nancy, amazing. Great, great, great. Do you have a picture to share? Nice. Oh, I love it. Okay, what are they doing? This is my family. Material, miss. You have material here. Okay. This is my family. Uh-huh. My husband is watching television with my son. Okay. And my daughter is playing with her toys. Okay. And your boy? Finish. And there is a boy. Hay un niño. There is a boy. Sí. My husband is watching television with my son. Oh, with your son. So both are watching television. Got it, mm-hmm. Got it. Okay, mm-hmm. I like it. Also, wait. ¿Qué están viendo? What are they watching? The movie. Ah, okay. Okay. So is this in the morning? Is this in the afternoon? Is this at night? At night. This now. Is at night. Ah, ahorita. So la acaba de sí, tomar. Yes. Oh, cámara espía. Okay. I love the picture. Thank you so much for sharing this with us. Okay. And cool. I like it. Super, super nice. All right. Next person, guys. Who's next? Voluntarios or víctimas? What do you prefer? Volunteers? Vamos con víctimas. So I'm going to choose, let me see, hay 25. So I'm going to select, dígame un número, Nancy, tell me one number from 1 to 25. No, from 1 to 5. From 1 to 5. Del 1 al 5, miss. Ok, 2. Bueno, Pablito ya activó el micrófono. Thank you so much, Pablito. Y es el segundo, de hecho. So let's go with you. Let's share your picture.
Oh, but, Rebecca, thank you. Okay, let's wait for Pablito and then we have Rebecca. Oh, the dogs are barking. Justo ahorita tenía que estar. No, 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 I mean, tenemos como más actividades de las que hablar, like, your neighbor's dogs are barking. No se preocupe, que aquí se escucha de todo, de repente va a escuchar unos geckos aquí en mi casa, and it's fine, parte del show, that's okay. Ahorita. Go, no problem. Oh, okay. Okay, she is my co-worker. Her name is Marcela. Mm-hmm. It's our nurse. She is vaccinating, mm-hmm. vacunando. Okay. And she wears a face mask and a hat. She okay. is also wearing her glasses and a project suit, mm-hmm. traje de protección. Yes, a protection suit. Uh-huh. Okay. And that's all. I love this picture. She is your co-worker, mm-hmm. you said. Yes. Are you a nurse too? Are you a male nurse? No, I am promotor de salud. Oh, okay, okay. Do you also apply vaccines? So, también va a poner también, se va a apply vaccines. Do you also apply vaccines? Me too. Oh, okay. Where do you work? In San Salvador. In San Salvador. Okay. Nice. Qué genial. Tiene mano suave. Really? Oh, okay. Okay. No, I mean, that's important, I guess, porque I don't know, guys, but en el área de salud dicen que tienen algunos mano pesada, right? Y otros sí, que no se siente. I don't know. No sé si es cierto. You tell us. Okay. I love your picture. Thank you so much for sharing that. That's really nice. We have a lot of material there. Rebecca, go with your picture. And Pablo, selecciona el siguiente. Select next person para que se prepare de una sola vez. One to five. Yeah, or you choose. Four. Okay, number four. So number four is 1, 2, 3, 4. Kevin. Kevin, you are the one. Okay. Creo que vemos la RB. Oh, I like it. My friends are preparing the mixture in fork, making soap. I'm wearing in protective accessory. Mm-hmm. And the two, my father is playing with my nephews. Three, my nephews is blowing the vela on his cake. The candle. The four, my niece, Natalie, is sleeping. That's so cute. That's really cute. I love your picture. Solo tengo una duda, Miss. ¿Lo puede compartir again? Can you share that again? Con la primera. That was really interesting. Permítame. It's okay. ¿La comparto? Sí. Yes, please. Yes. Okay. Okay, number one says, my friends are preparing the mixture for making soap. So, Rebecca, can you make soap? En ese instante estamos elaborando para jabón. Ajá, can you make soap too? ¿Puede ser jabones? Uh-huh. Like traditional, like handmade de los uh-huh. artesanales? Ajá, sí, artesanal, pero... Estábamos intentando y quedaron unos que otros buenos. No producían mucha espuma. Ah, ok. Pero sí estaban humectantes.
Ajá. Ah, okay. Entonces tiene que haber un balanceo en espuma y pH para que sea bueno para la piel, si no se irrita. Entonces mejor ya no, porque es peligroso. ¿Qué estaba haciendo mis? ¿Es un proyecto? ¿Was that a project? Sí, yes. Y también este es warning, peligroso, porque se ocupa bastante la soda cáustica. Ajá. Para el jabón. Ajá, sí, correcto. Se elabora, se ocupa un cierto porcentaje o cantidad de soda cáustica. Y la combinación de la soda cáustica en agua hace una combinación de caliente. Entonces, si uno no tiene cuidado, podría lastimarse la piel. Oh, that sounds really interesting. Thanks a lot for sharing. No sabía que el proceso de jabón llevaba soda cáustica. That's like... Es un ácido. Es bien delicado, ajá. Sí. Ajá, okay. Sí, sí, correcto. Wow. Igual, elaboración del rinzo, por algo así también es, pero es delicado, ¿sabe? Uno tiene que tener bien las medidas para no pasarse y poder dañar. Can you make it? ¿Puede hacer rinzo? Can you make powder? Ajá. Sí. No, solo en jabón me quedé. Okay. Porque la elaboración de eso es muy cuidadoso, muy delicado, se podría decir. Nosotros lo hicimos en frío y se puede hacer en caliente, pero caliente siento yo que es un poco más peligroso porque la soda cáustica ya es caliente y con fuego es delicado. It's too dangerous, okay. But thank you, I love your pictures and I like que de una sola vez las iba poniendo como que estaban haciendo. So super cool, thank you, Rebe. Thank you so much. Okay. Pablito, ¿ya escogió? Did you select? Number four. Ah, sí, era Kevin, es cierto. Okay. Kevin, thank you. You can share your picture. Yo esperando que dijera otro número. No, Kevin, no se salva. Okay. Yeah. I am going to cheer my friend. One okay. Yeah. It is the destiny, Kevin. Pero creo que nos está mostrando. Yeah. Nos está mostrando su galería. Ah, ok. Mm-hmm. Yes. One more. Mm-hmm. I am traveling with different place of mm-hmm. El Salvador. Oh. After I am looking the beach. Okay. And my sister taking me photos. Oh, okay. So here. In this picture, where are you? Yes. So, where are you? In what beach are you? The beach is El Mahahual. Oh, so this picture is in El Mahahual? Yes. Okay. Are you looking at something specific here in the picture? Yes, I am wearing a sunglasses and a shirt. Okay. What about the site? ¿Estaba viendo algo? Were you checking? Were you looking? Were you watching something? The beach. I am watching the beach. Yes. Oh, okay. Nice. That is a very nice picture, actually. So, Thank you so much for sharing that. Gracias a todos. Gracias por tener su fotito, guys. Y por compartirla también, and for sharing a little piece of you with the rest of us. So, vamos a avanzar un poquito. We are going to move a little bit on, right? And vamos a trabajar con preguntas ahora. So, ya tenemos que, por ejemplo, yo puedo decir my brother is watching TV, right? Que sería cuando yo le estoy contando. Pero, ¿qué sucede si yo le quiero preguntar? What happens si no le estoy contando, sino que es una pregunta? Si se fijan, esto lleva el verbo to be. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿están cocinando? Your brother. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás ocupado? ¿Estás bañándote? ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a cambiar el orden de esos dos. Voy a invertirlo. My brother is watching TV.
Yo vengo y comienzo entonces con el is. Is your brother, right? Porque es una pregunta hacia alguien más. Is your brother, y lo demás no cambia. So, is your brother watching TV right now? Y ahora sí, el signo de interrogación porque es pregunta. Take a look here. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una pregunta? Solo que cambié en los dos primeros elementos y eso es todo. So, is your brother watching TV? Right? Are you paying attention? Are you eating? Are you having dinner? Guys, ¿alguien está cenando? Are you having dinner? Con la toalla verde. O la tuya. No, nadie está cenando. Are you having coffee? No. Are you having a cookie? Are you having some fruit? No, ya nadie. No. Okay. Pero también les puedo preguntar como que, ¿dónde están? Like, ¿en qué posición? Are you laying in your bed? So guys, ¿están como, están en la cama? ¿Alguien está acostado? Are you laying in your bed? No. No. Are you sitting down? Yeah. ¿Están sentados? Yes. Are you sitting down? Yes. Yes, I am. Okay. Pero también le puedo venir. Esas son preguntas de sí. Y me gustó mucho la respuesta. Yes, I am. Exactly. Pero ¿qué pasa si yo quiero pedir más información? Le quiero preguntar qué estás haciendo. ¿Cómo pregunto qué estás haciendo, guys? What are you doing? Exactly. Ya le agrego el what. ¿Qué? What are you doing? Hey, what are you doing right now? Right? So, what are you doing? Y le puedo agregar esta palabra. Lo voy a escribir aquí en minúscula. What are you doing right now? Ahorita, en este momento. Hey, guys, what are you doing right now? Okay. Te puedo preguntar, ¿para dónde vas? ¿Cómo pregunto para dónde vas? Where are you going? Exactly. So, what are you doing right now? Where are you going? ¿Para dónde vas? Right? ¿Por qué vas tan tarde? ¿Por qué vas tan temprano? ¿Por qué te estás yendo? So, why? Y puedo empezar a hacer muchas más preguntas. So, vamos a empezar a practicar esto de una sola vez. All right? Vamos a crear una conversación, guys, con otro compañero. Imagínense que esta es una llamada telefónica y los quieren invitar a salir, right? So, obviamente le preguntan, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Vamos, no sé, por un café, vamos al cine, vamos a algún lugar. So, imagine my friend is Rosemary and I come, hi, Rosemary, what are you doing, right? So, hi, Rosemary. Hi, teacher. What are you doing right now? What are you doing? I am paint with my son. Oh, what are you doing? Oh, ¿qué haces? Sí, ¿verdad? Yes, yes. So are you busy? Are you busy? Sasso. Okay. And como vamos a intentar invitar a alguien, right? Puede ser algún lugar. Yo lo puedo hacer acá. Ella me dijo que más o menos, está un poco ocupado. So I can ask her, hey Rosemary, let's go to the movies. Let's go to the movies today. Not today. Para decir mejor mañana, mejor. Dígame que sí. Okay, let's go to the movies today. No, that's fine. So, ayúdenme, guys. ¿Cómo digo, no puedo ahora, mejor mañana, or better tomorrow? ¿Cómo dirían eso? How would you answer that? I can't today. Okay. So, I can't today. Maybe tomorrow. Ah, I like it. Okay. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Okay. Maybe tomorrow, Julie. Okay, nice. Sure. So, okay. Okay, no problem. So, see you tomorrow then. And that's it.
Super fácil, you know. Solamente It's voy a okay. intentar. Red. Solamente vamos a intentar llegar, you know, and ponerse de acuerdo con algo. So me gustó mucho que Rosemary was like, oh, I am with my son, right? I am playing, I am reading. Porque mi pregunta fue bien general, ¿qué está haciendo? So what are you doing right now? Guys, vamos a intentar tener una invitación y vamos a intentar... acá le pueden cambiar. Let's go to the movies. Let's go to the park. Let's play soccer. Let's, I don't know, podemos cambiarle muchas cosas here, right? And intentemos agregar esa preguntita. What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo? I don't know. I'm taking a shower. I am in class. I'm listening to my teacher. I'm cooking, all right? And there we go. Vamos a irnos en grupos de dos. Vamos a crear la conversación. Lo pueden hacer como lo acabamos de hacer con Rosemary, so no escriben todo, sino que van de una sola vez practicando, o si necesitan escribirlo, pues igual, no hay ningún problema, no problem. So, denme un momentito. One question, teacher. Dígame, tell me. Para decir ahora, porque right now, no solo now. Actually, hay varias formas de decirlo. Now oh. puede ser como... como un poco más general, como now de en estos días, now de ahora. Right now es ahorita, en este preciso momento, a las 9:51. So esa es la okay. diferencia. Thanks. There we go. You're welcome. Okay, guys, tenemos 5 minutitos para practicar la conversación. And vámonos. Let's go, 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 go. Go, 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 go. Let's go, guys. Tatiana entró. Pero no. Espérame, que está alone. Paul is good. Kimberly is good. Mary is good. María, Alexandra, Rebecca, Girls, me indican si necesitan ayuda. Kevin, está completo, completo. Okay. Okay. Tomorrow. Planes, ¿cómo se dirán? Vamos a buscar. Is, ¿cómo se dice planes? ¿De tienes planes? Ajá, es como... le quiero preguntar si tiene planes para mañana. Do you have... Do you have plans? Do you have plans for tomorrow? Plan tomorrow. Mm-hmm. For tomorrow. Mm-hmm. Do you have plans for tomorrow? Para mañana, no, for tomorrow. Yes. Okay. O le puedo preguntar, what are you doing tomorrow? Ah, también. Mm-hmm. Exactly. What are you doing tomorrow? O sea, planes, como dijo que se mencionaba, mis... Plans. 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 Yeah. Eso. Así se escribe. Sería algo así como, do you have plans for tomorrow? Do you have plans for tomorrow? Or what are you doing tomorrow? Okay. Plans, ajá, con ese. Okay. Bueno, contésteme. Papá, yo le pregunto. Pero mañana puede salir. Entonces, pues, ahí podría responder, digamos, lo, si está ocupada o tiene que ir a trabajar, algo así, ¿verdad? O si está libre. Podría ser. Ah, porque si va a trabajar, pues yo tengo que ir a trabajar. Sería yo, I have. Sería como, yo, I have. Vamos a decirlo de la misma forma que acabamos de hacerlo con el I am, como con la fotografía.
I am working tomorrow. Ajá. Voy a trabajar mañana. No. Okay, como me, pero que como me preguntó si tenía planes para mañana. Mm-hmm. Yes. I am working tomorrow. Ajá. Yes. Ajá, entonces, ahora respondería yo. Oh, no, Teresa. Ajá, qué I'm natural sorry. Soy yo. I'm sorry for you, Kimberly. Ok. Maybe tomorrow. Ah, no, pero... No, María. No puedo decir maybe tomorrow para mañana. Pero puede decirle, let's go, no sé a dónde van a ir, y le mencioné el día. Like, let's go. Go. O para la, por ejemplo, para la próxima semana, next weekend, algo así. Yeah, let's go shopping next weekend, or let's go shopping next week. Ajá, como ya tiene planes, right? So intente convencerla. Try to convince her. Okay, podría ser como next go, or no, let's shopping. Go la casa. Let's go. Let's go shopping next weekend. Y entonces ahí llega. Sería si para decirte, para preguntarte si tú trabajas o trabajas. And you work, algo así como tu trabajo. Hi. Well, depende que le quiera preguntar. Si quieres saber si trabaja, do you work? Pero si quieres saber si va a trabajar, como en futuro, are you working? Ah. Por ejemplo, yo quiero saber Oscars. Si van a trabajar mañana. Are you working tomorrow? Yes. Yes, I am. No, I am not. Entonces, es lo mismo que acabamos de practicar ahorita. So, are you working? Are you working? Are you working tomorrow? Work. Are you working on Saturday? Are you working on Sunday? ¿Cómo vas a trabajar? Are you working? So, are you working puede ser como ahorita, estás trabajando, are you working, o para futuro, are you working, pero necesito que me lo mencione el día, are you working tomorrow, are you working on Friday, y el do you work es solo si trabajas o no trabajas. Mm-hmm. Work. Do you work, y ahí esa era una pregunta cerrada, o sea, solo, yes, I am, no, I am. Sí, es así. Are you working tomorrow, Oscar? No, I am not. Ah, qué bueno, excelente. Ajá, nice. Ahora invítelo. Vamos a jugar fútbol. Let's play soccer. Ajá. Let's go to, no sé, algún lugar or something. Y para preguntar qué te gusta hacer. Lo que pasa es que se va a volver muy largo, muy extenso, pero le puede preguntar como qué quieres hacer, what do you want to do, o a dónde quieres ir, where do you want to go. Se lo voy a escribir, where do you want to go. Por favor, please. So where es dónde, where do you want to go. Where do you want to go? ¿Dónde quieres ir? O lo puede de una sola vez invitar. Cuando invitamos es let's go to. Vamos, por ejemplo, al parque. Let's go to the park. Vamos a comer algo. Let's go to a restaurant. Let's go for pupusas. So, puede de una sola vez invitarlo a algo. Work. Vamos a trabajar. No.
Okay. Let's go to the beach. Le doy trabajo. Ajá, let's go to the beach or let's go to another place, pero al trabajo no. Hay que ser diferente, Miss. Okay. Pero si lo puedo invitar, ajá, le puedo preguntar, like, where do you want to go? O como es que, como es una invitación, sería como más, let's go. Let's go. Let's go. Let's go to. Vamos a como a este lugar o vamos a hacer esto. Let's go. Let's go. Let's go to the dentist. Let's go to the doctor. I mean, anything. Y la respuesta, ¿cómo sería en esos? Como... bastante similar a la conversación que tuvimos antes con Rosemary. Si usted le pregunta, where do you want to go? Me tiene que decir un lugar. Pero si yo le digo, let's go, yo lo estoy invitando. Ya, como, let's go to the park. Y ahí usted decide si me dice que sí o que no, right? Let's go to the park. Sorry, no puedo. Sorry, I don't have time. Sorry, estoy trabajando. I am working. Sorry, I am busy. O me dice, yeah, let's go. So, depende de usted. Let's go to museum. Algo así como museo. Vamos al museo. Museum. Let's go to the museum. Museum. Yes. Yes, let's go. Yeah, let's go. Y ahí termina. That's it. Okay, guys. Tienen un minutito más si quieren practicarlo one more time. Está bien. Está bien. Oh, where are you going? The we are... ¿Qué estás haciendo? Sí. Hello. Ay, no puedo salir. ¿Cómo les fue, girls? Hi everybody. So, how was it? ¿Lograron terminar la conversación? ¿Lograron invitarlos? ¿Les aceptaron la invitación? Yes. Yes, okay. ¿O les salieron difíciles? Yes. ¿O se pusieron la chonga de difícil? All right. So, I think we have some time to have some volunteers. So, let me just go here. All right, guys. So, I need some numbers. Deme un número, please, del 1 al 10, from 1 to 10. 8. Okay, yeah. Number 8. Yes. Mire, disculpe que le interrumpa. Es que fíjese que casi no tengo carga y no sé si me habrá pasado lista. Deme un minuto, miss. Ahorita le reviso. No, I hadn't. Ahorita, I'm gonna take it. No worries. That's okay. I got you. Thank you. You are welcome. Okay, guys. So, group number 8. I don't have them, but I have group number 7. So, in group 7, I have Nelson, I have Raquel, and I have Miss Guerrero. So, creo que Miss Guerrero estuvo practicando con Vero. So, pero sí tengo a Nelson y a Raquel. So, gracias, guys. Thank you so much. Okay. Hi, Nelson. Hi, Raquel. La palabra busy, ¿qué significaba, perdón? Busy, de ocupado, ocupada. Nelson, what are you doing right now? In this moment, I am studying and studying English. Okay. Let's go to me movie today. Yes.
Okay. Nice. Wow. Necesito más amigos así. So he didn't ask anything. He was, yeah, let's go. Okay. ¿Tienen algo más en la conversación o eso era todo? That was it. Solamente le pregunté, he's wearing. Oh, okay. Like, ¿qué se va a poner? What are you wearing? Sí. Oh, okay. I am wearing in the thing. Sería white t-shirt. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. All right. See you later. Amazing. I like it. Very, very nice. And he said yes. Okay, guys. Look, because of the time, vamos a continuar con el resto de ellas tomorrow. No es que ya se salvaron. No way. Solamente Raquel and Nelson are good. So vamos a intentarles tener tomorrow, right? Please, guys, mañana es jueves. Yeah. So tomorrow is the último día de nuestra semana 3. Please, no nos falten porque ya solo nos faltan 4 clases después de mañana, right? Y terminamos módulo. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana y que disfruten, guys. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye.